Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Hoy empezamos la serie Poco hombre, poca mujer. Y el tema del día de hoy es Brillemos. Primera de Corintios 6:20 dice, Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Estamos en medio de una sociedad donde el énfasis es sobresalir. El ser conocido tiene que ver con el hacer y no con el dejar una herencia de calidad. Muchos han crecido creyendo que son buenos líderes en esta tierra por lo que hacen cada día. Sus vidas tienen un solo enfoque, el cual es el activismo permanente en diferentes áreas de su cotidianidad. Lo triste de todo esto es que la Biblia nos habla de brillar no con luz propia, sino con la luz de Cristo. Y que eso puede dejar una enseñanza a las generaciones venideras, porque son los legados los que perduran, no el activismo, porque eso se olvida pronto. La orden de Dios para nuestras vidas es llevar la imagen de Cristo en nuestro ser. Para que las personas conozcan más del Señor por la transformación de nuestras vidas, ya que muestran cada uno de nuestros pasos de crecimiento. Un poco hombre o una poca mujer es aquella que se enfoca en su vanidad pensando que no tienen una responsabilidad con la sociedad. Los méritos que nos damos a nosotros mismos muchas veces tienen que ver con lo que sabemos o los proyectos que hemos llevado adelante, olvidando lo más importante, que es dejar una generación impactada por el amor de Cristo en sus vidas. Dale valor a tu vida con lo que haces, pensando que cada actividad que desarrollas tiene que dejar un legado para la posteridad. Por ejemplo, si vas a ser un empresario exitoso o un líder espiritual trascendente, Siempre medita en tus proyectos y asegúrate de que estás impactando corazones con tu manera de ser. No olvides esto, no eres lo que haces, sino lo que dejas en la memoria de otras personas. Enfoca tu vida en cosas importantes que perdurarán con el transitar del tiempo. Entonces, en lugar de ser poco hombre o poca mujer, Dejarás un legado y la gente recordará los valores que dejaste. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com.